Noches, quienes nos acompañan a través de las pantallas de Ufrovisión. Soy doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar infantil, y hoy voy a acompañar, ¿cierto?, durante este entera y Ufrovisión y el hospital doctor Hernán Enríquez Aravena, nuestro hospital regional, para tratar de transmitirle contenidos de salud pública y poder acercarlos hacia la comunidad. Hoy, en este nuevo capítulo, nos acompaña la doctora Lorena Prado. Ella es fisiatra del Hospital Doctor Hernán Enríquez Aravena, a quien saludo y agradezco por aceptar esta invitación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación también. Doctora, hoy día el tema que vamos a abordar es sobre dolor crónico. Ese es el tema en el que nos vamos durante estos minutos. Pero lo primero que yo quería era tratar de poder explicarle un poco a las personas que nos acompañan cuál es el rol de un fisiatra. Quizá para algunos puede ser algo desconocido o pueden tener una idea quizá equivocada de cuál es real el rol de un especialista en fisiatría. Sí, la verdad es que, bueno, no es una especialidad tan conocida como otras, ¿no es cierto?, dentro de la medicina, porque somos una especialidad joven dentro de todo esto. Y nuestra especialidad es de medicina física y rehabilitación. Ese fisiatría es como el nombre corto, por decirlo así, pero nuestra especialidad es medicina física y rehabilitación. Y nos dedicamos a tratar pacientes que tienen alguna discapacidad o que potencialmente tienen alguna enfermedad que puede generar una discapacidad. Entonces, nos abocamos a dos áreas principalmente, una que es la medicina física, que tiene que ver con el dolor, y dentro de eso el dolor crónico, tratar el dolor, abordar al paciente para evitar la discapacidad a raíz de dolor, y en la de rehabilitación propiamente tal, que tiene que ver con la rehabilitación, por ejemplo, de pacientes con accidentes vasculares, cerebrales, amputados, lesiones medulares, etcétera, entre otras cosas. Y somos Perfecto. transversales también, disculpa, porque atendemos Sí. desde niños hasta adultos, mayores. Entonces, como una especialidad que en realidad es bien amplia en su espectro de acciones. De todas maneras, por eso era importante la aclaración. Nosotros, desde mi vereda, ¿cierto? De la parte respiratoria, nosotros también tenemos bastante puntos en común con la parte de fisiatría. Ahora, si hay algo que yo creo que es transversal a toda la medicina, y a cualquier especialidad es el tema del dolor, tratado, ¿cierto? Y probablemente uno de los síntomas más transversales a cualquier enfermedad pudiera ser el dolor. Pero cuando hablamos de dolor crónico, ¿a qué nos estamos refiriendo en específico? ¿Cuándo un dolor se transforma en un dolor crónico? Sí, la verdad es que, bueno, para aclararle a la gente, primero el concepto de dolor es una experiencia que es como bien subjetiva, ya, y que tiene que ver con una experiencia tanto sensorial como emocional. Por eso todos tenemos diferentes umbrales de dolor, ¿no es cierto? Cada persona, según su experiencia pasada, vive dolor. Y el dolor se manifiesta generalmente frente a un daño potencial, ¿no es cierto? Yo me voy a quemar, ¿no es cierto? O me quemo, siento dolor, me golpeo, siento dolor. Ahora, en el caso del dolor crónico, lo que pasa es que es un dolor que se prolonga más de 3 meses, como esa es como el límite en tiempo, pero además ese dolor ya no tiene un efecto protector, sino que empieza a generar un efecto deleterio, ¿ya? Porque ya no tiene una función de protegerme para yo, no sé, retirar la mano que me estoy quemando o hacer algo porque me golpeé o me fracturé, sino que sigue persistiendo y genera una discapacidad finalmente. Entonces ese es y tiene múltiples causas, se transforma al final en una enfermedad en sí misma, y ese es el problema, que cuando no, sobre todo, incluso hay dolores agudos que se transforman en crónicos porque no fueron bien tratados. Entonces ahí hay que hacer como el hincapié. Pero 3 meses, como lo que uno dice, un dolor que dura más de 3 meses se transforma en un dolor crónico. Y eso finalmente genera un gran impacto como a todo nivel, como en la calidad de vida, si uno pudiera decirlo, de las personas, porque finalmente ese dolor, ¿cierto?, va generando como un impacto en la vida cotidiana. Claro, la verdad es que tiene consecuencias, bueno, a nivel físico, porque la persona en el fondo deja de poder moverse o hacer sus cosas habituales, tiene impactos psicológicos, tiene impactos sociales, muchas veces la gente tiene que dejar de trabajar, ¿no es cierto? Tiene que optar a licencias médicas, después tiene problemas con la licencia, altera, bueno, genera discapacidad, como dije antes,
altera también la funcionalidad de las personas al poder realizar sus actividades básicas de la vida, de autocuidado o sus actividades más sociales, ¿no es cierto? Y te provoca alteraciones de sueño. Al final es como, las repercusiones son como un círculo vicioso porque se producen estas alteraciones de dolor, el dolor, ¿no es cierto? Me altera el ánimo, me altera mi vida, no duermo bien y se me genera más dolor. Entonces ahí hay como un círculo vicioso y que impacta a todo nivel a la persona. Eso es súper cierto, y finalmente todo pasa, y quiero, ¿cierto? Quizás volver un poquito a lo mismo, a esta relación como, o esta sensación subjetiva, porque finalmente el dolor, ¿cierto? Hay una de estas frases como clásicas que mientras alguien diga que tiene dolor, el dolor existe, ¿no? Es difícil medir porque los umbrales son distintos, pero cuando uno trata de cuantificar esto, de decir cuánta gente sufre con este problema, ahí tenemos datos, sabemos cuánta gente en nuestro país, por ejemplo, tiene este dolor crónico. Sí, la verdad es que se han hecho intentos de estudiar. De hecho, hace algunos años atrás, la Sociedad Chilena de Estudio del Dolor en Chile hizo un estudio con la Universidad Católica y ellos hicieron, porque en realidad no habían cifras a nivel nacional, y ellos encontraron un 32% de pacientes mayores, o sea, de personas mayores de 18 años que vivían con dolor crónico no oncológico en este caso, o sea, un dolor que no tiene que ver con un cáncer, digamos. Y también hay algunas cifras de la Encuesta Nacional de Salud que muestran alrededor de igual de un 30% de personas que sufren un dolor de origen musculoesquelético. Y dentro de ese porcentaje, como un 26% de dolor es moderado a severo. Entonces, si uno lo ve, el impacto, o sea, una de cada tres personas más o menos está teniendo, Sí, es o sea, muchísimo. tres de cada 10. Entonces, es harto y todo lo que genera, y generalmente se da en gente joven, en mujeres, y por lo tanto todo el impacto social que eso puede tener igual. Lo que genera en calidad de vida, en días de trabajo, lo que mencionaba usted en licencias médicas, y su visión, ¿cierto?, desde nuestra región, es que en nuestra región, versus esas cifras nacionales o internacionales, nosotros tenemos más, ¿o a usted le parece que nosotros vivimos como en el promedio? Yo creo que nosotros podríamos tener quizás un poco más, porque igual se ha visto dentro de estos estudios que, por ejemplo, dentro de los niveles, o sea, factores como sociales asociados al dolor crónico, se ha visto como la pobreza, el bajo nivel educacional, y en nuestra, no sabemos que las características, digamos, demográficas de nuestra región son tendientes a tener mayor pobreza, ¿no es cierto?, mayor ruralidad, menor escolaridad, y eso también impacta en estos cuadros de dolor, así que probablemente tengamos más que el promedio nacional. Sí, de todas maneras, y eso lo vemos como transversal a todas las enfermedades, de acuerdo a nuestra realidad aquí en la región de la Araucanía. Ahora, ¿estos dolor crónico se puede clasificar? ¿Hay distintos tipos de dolores crónicos? Sí, la principal distinción que se hace en dolor crónico es el dolor crónico de origen oncológico y no oncológico, o sea, asociado a un cáncer o no. Ya en general nosotros lo que tratamos los fisiatras y otros especialistas que son especialistas en dolor, tratamos el dolor crónico no oncológico, que su principal característica es que es de origen musculoesquelético, ¿ya? Y en general en las unidades de cuidados paliativos, ¿no es cierto? Ahí es donde se atienden los pacientes con dolor crónico que tienen un origen oncológico, que el tratamiento y el curso son un poco distintos. También se clasifican en cuanto a, por ejemplo, la intensidad del dolor, si es leve, moderado o severo, como les mencionaba antes, que la gran mayoría de los casos son moderados o severos. También hay otras clasificaciones en relación al, como el origen del dolor, si ¿sí? Un dolor se le llama nociceptivo, o sea, que es como de características, por ejemplo, que me duelen los huesos, ¿no es cierto? La gente dice me duele el músculo, me duelen los huesos. Y hay otros dolores que son más como neuropáticos, que vienen como de los nervios, y que son dolores más que la gente a veces los manifiesta como puntadas, clavadas, como calambres, como ardor también. Generalmente los diabéticos tienen mucho dolor neuropático porque sufren de daño en sus nervios periféricos, digamos, y tienen dolor como ardor en los pies, en las manos. Entonces, esas son las principales clasificaciones que hay en cuanto a dolor. Y también, bueno, se podrían clasificar, como les decía, si tienen una causa clara, por ejemplo, un lumbago que se cronificó versus otras patologías que son más sistémicas, como la fibromialgia, ¿no es cierto? Que son enfermedades que no tienen necesariamente un origen puntual, ¿no es cierto? Que empezaron como con dolor más difuso, por decirlo así. Claro, y finalmente uno pudiera hablar, ¿cierto?, de que ya uno no solo tiene un lumbago o no solo tiene, qué sé yo, alguna otra enfermedad, sino que finalmente el dolor, lo que usted nos mencionaba anteriormente, se transforma en un diagnóstico.
¿Alguien tiene, uno le puede diagnosticar a alguien dolor crónico? Claro, últimamente, de hecho, por ejemplo, en las clasificaciones internacionales se ha ido, se incorporó ahora el diagnóstico específico de dolor crónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque les decía esto que finalmente después se aleja como de su origen inicial y se transforma como una enfermedad en sí misma. O sea, va expandiéndose a otras zonas del cuerpo, va generando sistemas o alteraciones a nivel del sistema nervioso que son propias como de estos cuadros de dolor. Entonces, muchas veces incluso pacientes que tienen alguna causa o alteraciones, por ejemplo, en la radiografía, pero uno ve que este dolor va mucho más allá que eso y no se explica solo por las alteraciones radiográficas. Entonces, al final uno se hace el diagnóstico de un cuadro de dolor crónico que tiene múltiples factores y no solo eso que se aparece en la radiografía, por Claro, es como ejemplo. desproporcionado a lo que uno puede ver finalmente. Claro, y sí, generalmente compromete, como les decía, otras cosas, pues compromete el sueño, compromete la salud mental también. Entonces va magnificándose que ya uno dice, claro, yo tuve una tendinitis, pero ahora ya no me duele el puro brazo, por ejemplo. Ahora, no sé, me duele el hombro, me duele la cabeza, me duele la espalda hacia abajo. Entonces ya como que va perdiendo su foco inicial, digamos. Claro, y finalmente, ¿qué es lo que lleva como a esta cronificación del dolor? ¿Qué es lo que se sabe de por qué se cronifica o cómo se genera finalmente? Sí, en general lo que se ha visto es que estos estímulos como repetidos, que se producen, por ejemplo, a nivel periférico, ¿no es cierto? Yo tengo un dolor y esta enfermedad a lo mejor no es bien tratada, esa es como una causa, va enviando señales hacia la médula y hacia el cerebro y se produce como una memoria del dolor, como que después el cerebro, por decirlo así, como en palabras fáciles, se quedara como medio pegado y medio irritado, ¿no es cierto? Y después manda estímulos dolorosos sin que necesariamente haya una causa, ¿ya? Hay otro tipo de pacientes también que se han encontrado que tienen, por ejemplo, alteraciones en los mecanismos que regulan la inhibición del dolor, porque nosotros normalmente tenemos una vía que lleva el dolor hacia nuestro cerebro para darnos cuenta que nos está doliendo, pero también tiene vías que inhiben el dolor para que nosotros reaccionemos en forma proporcionada y se nos pase luego el dolor. Y hay personas que tienen alteradas estas vías, entonces en el fondo no pueden controlar ese dolor, ese estímulo que llega. Y su cerebro, o sea, su sistema nervioso, digamos, no modula este dolor y presentan cuadros más crónicos, más dolorosos. Entonces hay diferentes mecanismos que se han ido viendo, pero hay mecanismos principalmente de cronificación a nivel del sistema nervioso central y periférico, que en el fondo se va como poniendo hiperalerta el sistema. Yo a mis pacientes de repente les explico, es como que quedan los cables así como pelados, entonces se empiezan a mandar señales dolorosas donde ya no hay un estímulo que lo provoque, porque quedó el sistema Claro, alterado, ¿no? ya pasó, por ejemplo, la inflamación de un tendón, la inflamación de un músculo, pero quedó la señal. Y Claro. finalmente, ¿uno puede hacer algo para prevenir? Porque probablemente todos vamos a estar expuestos a que, qué sé yo, un dolor, los dolores neuromusculares son muy frecuentes, haciendo deporte, por la misma edad, a veces hasta un. Pero, ¿qué podemos hacer para tratar de prevenir finalmente con un dolor, ¿cierto?, que pueda ser agudo, se cronifique? Sí, se han visto factores que están como antes de que aparezca el dolor, ya que ayudan a prevenir, que son factores como comunes a muchas enfermedades, por ejemplo, mantener una vida saludable, ¿no es cierto? Una buena alimentación, el autocuidado, también tiene que ver con muchos factores como son como de salud mental, también la satisfacción laboral, estar en un buen ambiente laboral, esos factores como que prevendrían que aparezcan estos cuadros de dolor. Y cuando ya tenemos dolor, también es importante, bueno, la detección temprana y el tratamiento oportuno del dolor agudo. O sea, si yo tengo un lumbago, no tengo que dejarlo pasar, sino que hacer un tratamiento efectivo al principio para que esto no se logre cronificar. Detectar también, porque incluso hay estudios que se han determinado ciertos como banderas rojas que uno dice, estos pacientes tienen más riesgo de cronificarse, esos también deberían ser como tratados. Y también las polienfermedades, la multimorbilidad que se llama, o sea, una persona que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, tiene más riesgo también de desarrollar estas patologías. Así que también el abordaje adecuado de esas patologías crónicas se ha visto también como prevención secundaria. Pero el tratamiento precoz yo Eso, diría que es como lo más importante. sobre todo el abordaje multidisciplinario, llevarlo como a la realidad que hoy en día realizan los centros de atención primaria, los policlínicos, ¿cierto?, de los consultorios que hoy en día están tratando de tener un modelo mucho más enfocado como en lo global del paciente. Algunos, en varios consultorios de acá de Temuco o de nuestra región, tratan de abordar a los pacientes de esa vía y eso probablemente también podría como proteger, funcionar como una Sí, estrategia o sea, preventiva claro. ese abordaje finalmente.
Claro, porque si uno solamente se enfoca en la enfermedad en sí y no ve qué otros factores están asociados desde el punto de vista social, emocional, obviamente esa persona puede en algún momento no encontrar el apoyo para tratar su enfermedad, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, muchas enfermedades de salud mental también nos bajan, nos disminuyen el umbral, ¿no es cierto?, de dolor. O sea, yo si estoy con una depresión o estoy no conforme a mi trabajo, obviamente voy a estar más sensible a lo mejor a manifestar un dolor de mayor intensidad y eso va a repercutir en mi cerebro y en mi médula y producir mayor estimulación. O sea, finalmente igual, nuevamente volvemos en este programa al final es como recurrente, ¿cierto? Los hábitos saludables, una buena alimentación, el manejo de las enfermedades crónicas, la actividad física, ¿cierto? Mantenernos como sentirnos bien. Qué importante eso como prevención para llegar a prevenir finalmente un dolor crónico. Ahora, doctora. Siempre está el miedo cuando alguien tiene un dolor crónico que a uno le dicen, oye, pero no vayas a ser algo grave, no vayas a tener algo como alguna enfermedad grave, ¿cierto? Porque nosotros estamos hablando de que aquí, en muchos de estos casos de dolor crónico, como que lo malo, ¿cierto? Ya pasó y quedó el dolor. Pero ¿cómo sacar, ¿cierto? Este fantasma de que siempre puede haber una enfermedad grave detrás de un dolor. Sí, en general uno se conocen algunos factores que son como más de riesgo, sobre todo, por ejemplo, no sé, un paciente, una persona que le aparece un dolor cuando siendo muy joven, por ejemplo, menor de 20 años, o siendo muy mayor, que no era un dolor que tuviera, que le fue apareciendo lentamente, sino que se instauró ya siendo, eso es un factor de riesgo de algo que hay que estudiar, hay que buscar alguna causa y no solamente quedarse con tratar el síntoma, porque el dolor en un inicio es solo un síntoma de una enfermedad que uno tiene que buscar, no es la causa, digamos. Después uno ya empieza a tratar el dolor crónico como una enfermedad, pero en un principio el dolor es un síntoma de algo que uno tiene que buscar qué es. También otras banderas rojas son, por ejemplo, que el dolor aparezca asociado a fiebre, a baja de peso, ¿ya? Un dolor también, por ejemplo, en una persona que usa en forma prolongada corticoides, ya, por ejemplo, prednisona o algún otro medicamento. Obviamente, si el dolor me inició a raíz de un traumatismo, tengo que buscar que no tenga una fractura o alguna causa tratable, una inflamación articular también, o alguna alteración de la sensibilidad, por ejemplo, que se me duerma la pierna, que yo sienta que, aparte de este dolor que tengo lumbar, se me duerme la pierna, también tengo que buscar una causa. Más que necesariamente porque sean graves, porque muchas veces pueden ser causas que sean tratables y que yo tengo solucionando eso ya no voy a tener el cuadro de dolor. Ya, porque en Y los general estos cuadros pacientes. de dolor son como arrastrados, van avanzando en el tiempo, digamos, no son de instauración tan aguda. A los pacientes a veces les cuesta explicar también el dolor, como que uno lo ve de repente. Es difícil explicar. Difícil. Y es difícil a veces medir la intensidad también, porque uno a veces, claro, le dice cuánto le duele, a lo mejor esa persona no ha experimentado nunca un dolor más intenso que eso y me va a decir que 10, versus otra persona que a lo mejor ha tenido dolores muy fuertes en su vida y va a decir que le duele 5, por ejemplo. Y a lo mejor, entonces, es Claro. súper subjetivo y también a veces difícil de describir, sobre todo estos dolores como de repente que son como muy difusos, que no son tan localizados. La gente dice a veces como que me aprieta, como que me tira algo, como calambres, como corrientes, como agujas. Entonces, hay un espectro bien grande como de descripción del dolor. No es tan fácil. Y por eso ahí como que uno como médico tiene que ser como bien acucioso ahí en investigar porque eso también orienta a qué tipo de dolor puede tener o qué patología. Claro. Y doctora, cuando un paciente, si es que hay alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando o que conozca, que tenga algún familiar, ¿cierto? Que pueda estar sufriendo de algún dolor que sea cronificado, ¿cierto? Ya hablamos de este tiempo de 3 meses en nuestro país, ¿cierto? En nuestro sistema de salud, ¿existen programas o establecimientos, ¿cierto? Obviamente me imagino su especialidad, pero ¿dónde tiene que consultar una persona con dolor crónico? Sí, la verdad es que ha ido teniendo un desarrollo paulatino a nivel del país esto. Hay en varias partes unidades que son como especializadas en dolor crónico, pero en general la mayoría de los pacientes no deberían llegar a esa especialidad, o sea, deberían ser abordados a nivel de la atención primaria. De hecho, hay guías, hace poco sacó el ministerio unas guías, unas orientaciones técnicas para el manejo de las personas con dolor crónico en los establecimientos de atención primaria de salud, ¿ya? A veces yo sé que la gente dice, me cuesta encontrar hora, el médico me atiende una vez, después no. Entonces, pero sí se está trabajando desde el ministerio, digamos, para que los establecimientos se atiendan de estos cuadros de dolor crónico, por ejemplo, por una artrosis, por un lumbago, igual como se atienden otras patologías que son, por ejemplo, las cardiovasculares, o sea, que tengan controles crónicos regulares, que se vean sus factores de riesgo, todas estas cosas que hemos conversado. Entonces, lo ideal es
que el manejo inicial sea por un médico general que pueda hacer un abordaje precoz, porque muchas veces es más difícil llegar al especialista, y el especialista, dependiendo de quién sea, se va a abocar como a su área de especialidad, no necesariamente va a abordar en forma integral a la persona. Y después están estas unidades que son como especializadas, que deberían ser multidisciplinarias con especialidades de distintos ámbitos, porque por la complejidad que tienen estos cuadros, pues, en que se entregan prestaciones más específicas, con fármacos muchas veces que no se disponen en la atención primaria, o procedimientos también de intervencionismo, algunas cosas que se pueden hacer como más de nivel secundario o terciario, en hospitales más grandes. Pero siempre, ¿cierto?, partiendo desde la atención primaria, desde nuestros consultorios, ¿cierto?, con el equipo de médicos generales de los consultorios. Claro, Ese sería entonces el primer lugar donde un paciente tendría que llegar. Y desde ahí, ¿cierto?, seguir su ciclo hacia... Ahí, claro, hacer su tratamiento, llegar a... ver si necesita, por ejemplo, atención con psicólogo, con kinesiólogo, todas esas cosas se pueden entregar. Hay fármacos básicos en la atención primaria, igual que sirven para el manejo, y la gran mayoría de las personas puede responder ese tratamiento y no tener que escalar o seguir, en el fondo, padeciendo un dolor tan, tan invalidante muchas veces. Sí, de todas maneras. Y finalmente, cuando uno ya tiene que llegar a, usted hablaba de distintas como escalones, ¿cierto?, en el tratamiento, ¿qué fármacos utilizan aquí? Estamos hablando de medicamentos que obviamente estamos hablando de enfermedades crónicas, o sea, de medicamentos que van a ser utilizados por largo tiempo. Claro, ahí hay que tener como harto hincapié también en que muchas veces la gente se automedica, ¿no es cierto?, y toma, por ejemplo, antiinflamatorio, y los cuadros de dolor crónico no se deben tratar con antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios son para dolores agudos. O sea, yo, porque, no sé, tuve una torcedura, ¿no es cierto?, me golpeé, puedo tomar un antiinflamatorio algunos días, pero estos cuadros de dolor crónico deberían tratarse con otros medicamentos, por ejemplo, paracetamol, que muchas veces la gente tampoco le toma tanto en cuenta, pero el paracetamol es un muy buen medicamento para manejo de dolor crónico. Algunos opioides también, como tramadol, ya que hay que ir ajustando dosis también, porque a veces no son tan bien toleradas. Hay como, principalmente en la línea de algunos analgésicos y opioides, es como, y tenemos otros fármacos que se llaman como coadyuvantes, que hay algunos medicamentos que son más para la modulación del sistema nervioso, que le explicaba que se altera también estos cuadros de dolor crónico. También a veces tenemos que usar antidepresivos, relajantes musculares, otros fármacos que ayudan, que no son específicamente para el manejo del dolor, pero que ayudan toda esta otra gama de síntomas que los acompañan. Y hay algunos medicamentos inyectables también que se usan para ya procedimientos más específicos a nivel de intervención, infiltraciones, u otras estrategias que usan a veces los anestesistas también que ven dolor. Y yo me imagino que además hay algunos grupos de personas en los que uno tiene que ser mucho más cuidadoso con los medicamentos, o sea, personas adultos mayores o que tomen otros medicamentos, ¿hay riesgo de eso? Sí, ahí hay, sobre todo por ejemplo las personas que tienen enfermedades renales y hepáticas, porque muchos de estos medicamentos tienen un metabolismo en el cuerpo a través de las vías renales o hepáticas, entonces hay que hacer por ejemplo ajuste de dosis, o hay fármacos que definitivamente no se pueden usar. Las embarazadas igual tienen un grupo que igual nos vemos a veces muy, muy limitados en qué fármacos podemos usar por la condición de embarazo y de lactancia. Bueno, los niños obviamente, y también los adultos mayores y personas con polifarmacia, o sea que toman muchos fármacos, porque ahí la interacción entre uno y otro igual tenemos que irlo controlando. Y hay otro grupo también que son las personas que tienen antecedentes de adicciones, por ejemplo, alcohol o drogas, que también hay que tener como cuidado qué medicamentos uno usa ahí. Ya, pero en general los fármacos que usamos son bien de amplio espectro de uso. Sí, de todas maneras. Y además de los fármacos, mire, ahí nos llega una pregunta, doctora, una paciente con lupus. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad, que puede ser, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, una enfermedad inmunológica, ¿cierto?, como el lupus, que genera mucho dolor, que el dolor es como parte de, uno diría, como un síntoma de la enfermedad, finalmente. Ahí, ¿eso también cae dentro del dolor crónico? Claro, ahí es un dolor crónico que tiene como una causa específica, como conversamos. Por ejemplo, lumbago crónico, ¿no es cierto? Que yo tengo un dolor específico que es zona lumbar, y en este caso los lupus generalmente se acompañan de dolor crónico. Ahora ahí es súper importante como el tratamiento reumatológico, ¿no es cierto? En cuanto a la compensación, a ver que esté, que bajar la actividad del lupus, ¿no es cierto? Porque eso es como la primera causa. O sea, yo tengo que tener la enfermedad controlada. Y de ahí ir viendo, si persiste el dolor, qué otros factores están influyendo. Muchas veces en estos pacientes a veces se acompañan de otros cuadros, por ejemplo,
hay el síndrome miofascial, que muchas veces no es muy conocido, pero que son estas como contracturas musculares que uno siente a veces como nudos, pero que son gatillantes de dolor, porque a veces uno tiene nudos, pero no generan dolor, pero cuando se generan dolor, muchos pacientes tienen una enfermedad de base, pero tienen además este otro cuadro que genera mucho dolor y que se puede tratar y con eso bajar un poco el dolor, ¿ya? Ahora, los reumatólogos en general igual acompañan hartos fármacos para manejo del dolor y ya a veces cuando ya son cuadros que no responden a los fármacos que usan ellos, los derivan también para a veces para estos otros tipos de procedimientos. Pero sí, estos cuadros reumatológicos son de los que más generan como cuadro y se considera también dolor crónico porque se va acompañado. Claro, sin duda la enfermedad reumatológica como que va muy de la mano del dolor. Así que bueno, invitamos todavía nos quedan hay varios minutos, así que si hay alguien que nos quiera enviar sus preguntas, ¿cierto? Aprovechen la doctora Lorena Prado, fisiatra de nuestro hospital, para contestar todas nuestras preguntas. Pero doctora, siguiendo un poco en la línea del dolor y del manejo, los fármacos son fundamentales, claramente, y con el paso del tiempo probablemente hemos tenido avances en la parte farmacológica, pero también hay cosas no farmacológicas que van a ayudar al manejo de estos dolores crónicos. Sí, hay muchas estrategias no farmacológicas, incluso yo diría que son más importantes que el uso de fármacos, ya las estrategias no farmacológicas, porque abarcan como esta integralidad, ¿no es cierto?, de la persona, que con el fármaco yo como que apago el síntoma. Casi siempre cuando nosotros hacemos un procedimiento, dejamos un medicamento, decimos, esto es para darte una ventanita, ¿no es cierto?, con menos dolor para que tú puedas hacer otras cosas. Por ejemplo, rehabilitación física. Ya, la rehabilitación integral que tiene que tener un enfoque, nosotros trabajamos siempre con un enfoque biopsicosocial que le llamamos, o sea, vemos la parte biológica, pero también vemos la parte de salud mental, la parte social, porque esos todos determinantes impiden o facilitan la rehabilitación. Tiene que ser también interdisciplinario, por ejemplo, no solo el kinesiólogo, a veces se necesita terapeuta ocupacional, se necesita psicólogo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que abordarlo de diferentes disciplinas. Y lo que siempre que nos apoyan harto, por ejemplo, porque el rol del kinesiólogo es más o menos conocido, ¿no es cierto?, más por la gente, pero por ejemplo en terapia ocupacional, todo lo que tiene que ver con ahorro de energía, cómo yo programo mi rutina diaria, ¿no es cierto?, para hacer mis cosas que tengo que hacer durante el día o cómo tengo que funcionar para no tener tanto dolor. Porque muchas veces lo que pasa harto con los pacientes con dolor crónico es que se sienten bien un día y hacen todo lo que no pudieron hacer en la semana. Y obviamente después andan todo el resto de la semana sin poder hacer nada. Entonces uno tiene que aprender también a estructurar su rutina, dosificar las energías. Hay otras estrategias que van más por el lado psicoterapéutico, que tienen que ver con psicoeducación, con estrategias de terapia cognitivo-conductual, que tienen bastante evidencia, que sirven también, en el fondo, cómo yo abordo esos cuadros de dolor. O sea, cómo me tomo el dolor, si el dolor lo voy a hacer que sea lo central en mi vida o yo aprendo a vivir con esto que me acompaña como el dolor. Cuando la gente está con dolor, obviamente a veces no ve muchas más opciones, entonces la ayuda de un psicólogo, que uno a veces, muchas veces trata de mandarlo al psiquiatra y al psicólogo y la gente no quiere porque dice, no, si yo no tengo ninguna cosa, Sí. no estoy loco, ¿no es cierto? Pero es súper importante para estas otras cosas, cómo yo manejo el estrés, cómo aprendo a vivir en esta nueva condición. Muchas veces tenemos que vivir un duelo porque a lo mejor el cuadro de dolor no se nos va a pasar. Yo tengo que aprender a vivir ese duelo de perder la persona que era previo, y aprender a vivir con esta nueva persona, ¿no es cierto? Hay estrategias también a nivel nutricional. Se ha visto, hay harta investigación últimamente en relación a medicamentos, o sea, alimentos que son proinflamatorios, ¿ya? Y que pueden aumentar el dolor, sobre todo lo que tiene que ver con azúcares, carbohidratos. Entonces, también ahí hay una línea que las nutricionistas han ido aprendiendo últimamente y desarrollando, digamos, estrategias para también ayudar a los pacientes con dolor crónico a tener una alimentación que les disminuya un poco el dolor. Y también hay bastante evidencia en algunas medicinas complementarias, por ejemplo, la acupuntura, el mindfulness, ¿ya? Meditación, musicoterapia, que también ayudan a, en el fondo, bajar este nivel de estrés, a mejorar la calidad de vida desde el punto de vista de salud mental y, por lo tanto, también ayudar con el dolor. Así que son varias estrategias, yo diría que son a veces más importantes o ayuda más al paciente que solo el fármaco. Esto nunca se aborda desde
O sea, no es una, el medicamento no es una varita mágica que le va a solucionar el problema al paciente. Hay que hacer muchas otras cosas más y por eso es que a veces es tan difícil de tratar también. Porque Y qué necesitamos muchas importante, manos. doctora, lo que usted decía de la conformación de equipos de profesionales. O sea, nosotros desde la parte médica a veces podemos abordar una sola, pero probablemente ustedes, ¿cierto? Sobre todo en la disciplina en la que ustedes se empeñan, ¿cierto? Sí o sí están muy ligados a los profesionales kinesiólogos, ¿cierto? Terapeutas ocupacionales. Qué importante como el rol que han ido cada vez, ¿cierto? Y la presencia, ¿cierto? De equipos de rehabilitación, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, etcétera, en los establecimientos de salud. Qué importante que ha sido en los últimos años, si uno puede decirlo. Esto también son como cosas relativamente, no de hace tanto tiempo, que uno cuente con eso. Esos profesionales, ¿cierto?, que nos puedan facilitar, finalmente, lo que usted mencionaba sobre el terapeuta ocupacional, ¿cierto?, de facilitar las actividades de la vida diaria, desde comer, desde vestirse, qué importante, sobre todo para personas con dolor crónico. Quiero mencionar una pregunta que aparece, nos comparte ahí Jimena Cifuentes, dice, tengo artrosis y síndrome de Sjögren. Nuevamente volvemos a las enfermedades inmunorreumatológicas, el dolor de mano. Y dice, a veces se me duermen los brazos, ¿ves? También volvemos como a esta multimodalidad o a esto de la multiforma, ¿cierto?, del dolor. Claro, en esta enfermedad reumatológica se da harto esto que les decía yo, porque en el fondo hay estímulos repetidos por la artrosis, por la artritis, no sé, por la enfermedad que sea, que están enviando estímulos constantemente a la médula, entonces después esta médula queda como hiperactiva y empieza a captar dolor. Por eso es que hay veces que la gente, por ejemplo, le duele el roce de la piel y que no debería doler. Y eso es porque el sistema se ha ido alterando, ¿no es cierto?, en sus mecanismos a causa de estos estímulos dolorosos repetidos. Entonces, los cuadros reumatológicos dan harto dolor crónico y muchas veces se empieza también a alejar un poco de la enfermedad de base, como les decía yo, porque una persona a lo mejor tiene artrosis de rodilla, pero después le duele la cadera, le duele la espalda. También ahí tiene que ver con a veces factores como más biomecánicos, por ejemplo, que empiezan a caminar mal porque les duele, o empiezan a usar un bastón y terminan con dolor en el brazo. Entonces, también ahí nosotros de la fisiatría los ayudamos también a ver qué otros factores están alterando, que a veces pueden ser tratables y disminuir el dolor. Claro, y eso finalmente nos puede llevar a utilizar menos medicamentos, ¿cierto? Por el utilizar estas otras herramientas. Claro, siempre la idea es que ojalá estemos con la menor dosis que sea efectiva, porque cualquier fármaco que dejemos es como poner en la balanza algunos efectos adversos, ¿no es cierto?, que me va a provocar versus el beneficio del dolor. Hay veces que los pacientes dicen, ya me voy a aguantar no sé, las náuseas o la estitiquez que me provoca el medicamento porque sí me baja el dolor, pero hay otras veces en que no es soportable y aunque le haya bajado un poco el dolor, yo tengo que suspenderlo. Entonces, siempre los medicamentos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, mire, hay una pregunta bien interesante y que quizá usted nos podría comentar. Estamos teniendo mucho, bueno, por un lado, ¿cierto? Las patologías habituales, como lo que nos cuenta aquí, por ejemplo, Ana Fonseca dice, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico el 2020. No tuvo rehabilitación durante un año, yo me imagino, por tema de pandemia. ¿Cierto? Fue un tema eso, doctora, lo afectó para los pacientes habituales y que nos cuente un poquito sobre la rehabilitación post-COVID, pero cuente un poquito qué pasó con los pacientes que las enfermedades habituales, ¿cierto? A raíz de la pandemia, ¿cómo se abordó eso Sí, la verdad es desde que la fue especialidad? un impacto súper grande porque, bueno, los servicios de rehabilitación se cerraron en la parte ambulatoria en casi todos los lugares. En la parte hospitalaria nosotros también tuvimos que cerrar la parte ambulatoria, nos fuimos con todo, digamos, con todo el personal a atender los pacientes que estaban hospitalizados. Entonces hubo interrupciones de tratamiento y pacientes que presentaron enfermedades que requerían rehabilitación y que no pudieron tener el acceso tampoco porque estaba todo en el fondo cerrado. Los consultorios tampoco estaban atendiendo, salvo cosas muy urgentes. Entonces, la verdad es que a nosotros nos impactó y estamos viendo ahora, eso va, bueno, ya se sabía en esto de las olas del COVID, ¿no es cierto?, que iba a venir una ola de estas enfermedades que no fueron bien tratadas durante la pandemia. Pacientes que no consultaron tampoco y que a lo mejor se quedaron en su casa, ¿no es cierto? Patologías crónicas como hipertensión, diabetes, que dejaron de tomar su medicamento o dejaron de controlarse médicamente y que están teniendo ahora accidentes vasculares u otras consecuencias de eso. Así que la verdad es que para nosotros en rehabilitación
El COVID fue un impacto bien grande, tanto en las enfermedades que ya traíamos como también las secuelas que ha dejado el COVID. ¿Podría contarnos, doctora, aprovechando de contarnos un poco cómo ha sido? Porque uno ve que el COVID no es solo que pase la etapa aguda, estamos viendo muchos pacientes, desde la pediatría probablemente mucho menos, pero probablemente de la gente cercana. Todos tenemos a alguien que le pasó el COVID como un resfrío, pero también todos conocemos a alguien que siguió con mucha tos, con mucho cansancio, con dolor. ¿Y para qué hablar de los pacientes que estuvieron en UCI, en ventilador mecánico o estuvieron grave? ¿Cómo ha sido Claro. eso también? ¿Van a caer en esta categoría, cierto, de síntomas crónicos? Claro, ahí hay como dos grupos. Uno, los que, como decías, los que pasaron por UCI, por ventilación mecánica, que en realidad cualquier paciente que pase por UCI y ventilación mecánica queda con secuela tanto a nivel físico, cognitivo, la familia también queda con secuela, ¿no es cierto? Porque es un impacto grande pasar por eso, estrés postraumático, un montón de cosas. Entonces, esos pacientes quedaron con ciertas secuelas que en el tiempo ha habido, algunos recuperaron totalmente, otros no. Hay pacientes, por ejemplo, con lesiones de nervios porque tuvieron que estar pronados, estaban multi-invadidos con vías por todos lados. Entonces, múltiples, múltiples secuelas. Y está otro grupo de pacientes que no tuvieron enfermedad tan grave, pero que igual el síndrome post-COVID o long COVID que le llaman ahora, que se ha ido viendo, ¿no es cierto? Que han ido desarrollando secuelas permanentes a pesar de que incluso pacientes con síntomas leves, o sea, que casi no tuvieron síntomas y que posteriormente desarrollan mucho cansancio, persisten con la tos, dolores musculares, dolores articulares, eso también se ha visto harto. Lo bueno es que no, al parecer eso sí van pasando, no quedan con tantas secuelas, tanto tiempo, digamos, pero sí Ahora, los se ha plazos visto ahí que son muy variables y no los conocemos, la verdad. Algunos sí. dicen 3, 6 meses, un año, qué sé yo. Pero sí, estamos viendo harto. Bueno, en Hemos relación al tocado por ahí COVID, un par de todo ha pacientes. ido como conociéndose en el camino, así que, pero la verdad es que, bueno, como el virus también se ligaba mucho al sistema nervioso central, se han visto hartos dolores neuropáticos, por ejemplo, que sensación de calambres, de agujas, de pinchazo, y que a veces pueden llegar a ser invalidantes también, así que ahí también hay un otro foco de dolor crónico, digamos. Doctora, y finalmente nosotros vemos, ¿cierto? En su caso, ustedes, el equipo, por ejemplo, en nuestro hospital regional, ¿cuántos fisiatras son? ¿Cuándo hay que llegar al especialista? Porque probablemente especialistas son muy pocos, probablemente en nuestra región. Sí, nosotros somos muy pocos, la verdad. En el hospital regional nosotros somos cuatro fisiatras en este momento, pero solamente una fisiatra tiene horario completo en el hospital. Entonces, somos poquitas jornadas, digamos. Y de esas, no todas tampoco estamos como 100% enfocadas en dolor crónico. Tenemos que ver todas las otras patologías que hay. Entonces, el horario, digamos, los pacientes tenemos una larga lista de espera, una demanda. Se ha ido conformando en el tiempo una unidad de dolor crónico en oncológico que en este momento está compuesta principalmente por anestesistas y fisiatras. Ya se han ido incorporando algunas otras especialidades médicas en forma variable. Bueno, y asociado al equipo de rehabilitación, ¿no es cierto? Kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, según las necesidades del usuario. Pero la verdad es que el acceso a esa unidad también es como bien difícil, pues porque llegan como derivados del especialista, nos llegan hartos pacientes, por ejemplo, derivados de neurocirugía, por pacientes con problemas a la columna que han sido operados y quedan con dolor crónico, los pacientes reumatológicos igual que llegan harto. Pero por eso hay que hacer como harto hincapié en el tratamiento precoz, cuando empieza a aparecer el dolor y que tiene que ser en la atención primaria. Porque la mayoría de los pacientes sí se puede manejar ahí. El problema es cuando no los manejamos bien ahí y empiezan a arrastrar estos cuadros de dolor y tienen que después poder acceder a una unidad de rehabilitación. A nivel del país hay pocas unidades especializadas en unidad crónico. Hay algunas en la parte privada, hay otras en la parte pública. Pero como les decía, esto ha ido como desarrollándose paulatinamente, y igual se está tratando de impulsar que haya más unidades, porque igual para los pacientes que no responden a dolor, tienen que llegar a alguna parte, digamos. Sí, y otros de nuestros, por ejemplo, hospitales de la región también cuentan con unidades como para recibir a estos pacientes. Tenemos todo en este momento centralizado acá en el Sí, lo que regional. pasa es que lo que hay en casi todos los lugares son estas unidades de cuidados paliativos que son para los pacientes de dolor crónico no oncológico, digamos.
pero ellos a veces igual tienen que hacerse cargo en algunos casos de atender a estos pacientes, pero no hay unidades especializadas en los lugares. Fisiatra tenemos en este momento solo en el Hospital de Imperial, entonces también circunstancialmente hay una, o sea, hay una fisiatra también en el Hospital de Padre Las Casas, pero en este momento está no está disponible, digamos. Entonces, también ahí lo ideal sería que estas unidades pudieran estar también en los hospitales de mediana complejidad y en eso en el fondo es lo que se está trabajando también desde el Servicio de Salud, para poder descentralizar y que no todo tenga que llegar acá al Hospital Hernán Enrique. Sí, nuestro hospital regional es demasiado grande, tiene muchas aristas y eso a veces dificulta algunas cosas. Lo vital sería ojalá poder llevar esto lo más cercano de los pacientes. Doctora, finalmente nosotros hablamos del tratamiento como multi, ¿cierto? Con hartas profesionales. El tratamiento multimodal, o finalmente, ¿es cuál ustedes este concepto de tratamiento multimodal? Y finalmente con eso uno va a poder quitar 100% el dolor. Usted nos habló como de un duelo del dolor crónico. Sí, la verdad es que lamentablemente, cuando un paciente lleva un curso de dolor, ¿no es cierto? A veces ha visitado múltiples médicos, especialistas, médicos generales, a veces es difícil que el dolor se desaparezca totalmente, ¿ya? Y un éxito, por decirlo así, de un manejo de unidad especializada es que disminuye a 3 puntos, un 30% el dolor, ¿ya? 3 puntos en la escala de EVA que se. Uno, la escala de EVA lo mide de 0 a 10, entonces le dice al paciente cuánto le duele de 0 a 10. Entonces, que por ejemplo baje en 3 puntos, eso sería como un tratamiento exitoso, aunque muchas veces eso para el paciente tampoco es suficiente. Pero el dolor es difícil cuando un paciente tiene dolor crónico, quitarlo a 0. O sea, la idea es que un dolor baje, idealmente sea leve a moderado y el paciente pueda hacer de mejor forma sus actividades, un dolor que le permita realizar sus actividades. Muchas veces la gente también dice que ya me acostumbré a vivir con este dolor, ya no lo siento tanto. Entonces, en el fondo es eso, un poco se acostumbra. Por eso le hablaba un poco que a veces hay que hacer el duelo, de que yo tengo que aprender a vivir de esta nueva forma, ya no como vivía antes o poder hacer las mismas cosas que antes. Y eso es lo que muchas veces cuesta también. Es difícil ese como proyectar o titular, ¿cierto? ¿Cuáles son las expectativas de repente del paciente? Porque a veces uno sabe, a uno le toca, yo también me toca ver hartos niños con enfermedades crónicas y uno sabe que probablemente nunca quizás sus síntomas van a llegar a cero, pero uno espera que pueda hacer su vida lo más normal posible, que pueda jugar a la pelota, que qué sé yo, que pueda ir al colegio, pero con el dolor también. Pasa eso, de que uno, como el trabajar, ¿cierto?, cercano al paciente para poder llegar como a acuerdos en cuáles son, qué vamos a considerar un éxito finalmente. Claro, sí, ¿no? Y, eso, Es y complejo la eso. verdad es que es difícil porque hay veces que también, por más que nosotros le dejemos todos los medicamentos, lo incorporemos a todas las estrategias, también hay pacientes que no les baja el dolor suficientemente y a veces hay otros factores que son difíciles de abordar desde la salud, digamos. Hay factores sociales, ¿no es cierto? Inconformidad muchas veces con su trabajo, problemas, no sé, de pareja, que involucran que esa persona no pueda, no esté en condiciones de enfrentar este proceso y poder aprender a vivir con su dolor y por lo tanto siempre va a estar con un nivel de dolor a lo mejor alto y nunca, y a pesar de que le hagamos todos los tratamientos no va a responder y también ahí uno tiene que tratar de establecer con el paciente también cuáles son los límites porque tampoco uno lo va a poder llenar de miles de medicamentos, ¿no es cierto?, a costa de causarle algún daño. Siendo que hay otros factores que están influyendo en eso. Entonces, también ahí, por eso es que es importante esta mirada como bien integral y multimodal, que le llamo yo, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay que dejar varios fármacos asociados explicándole al paciente para qué. Yo les digo muchas veces también que esto es como un incendio. O sea, en un principio, cuando el paciente está con harto dolor, yo tengo que dejarle a lo mejor un montón de medicamentos para apagar este incendio y en la medida que él se vaya sintiendo mejor, voy a poder irme retirando y dejándolo con lo mínimo de fármacos posible. Sí, es cierto. Y mire, súper rápido se nos pasó el tiempo. Y la verdad es que no sé si antes de, en primer lugar, doctora Prado, agradecerle por la disposición comunicar estos temas. Qué importante es que nosotros como especialistas, ¿cierto?
nos acerquemos a la comunidad, podamos difundir lo que hacemos finalmente y nuestro quehacer diario, sobre todo si es con cosas tan prevalentes como esto. Así que muchas gracias, esperamos que para nuestra audiencia esto haya sido de utilidad. Doctora, no sé si cuáles serían como sus últimos, así como mensajes finales, lo que a usted le gustaría que la gente como que no se olvidara de esto, de lo que nosotros conversamos, que no, nos paseamos por hartas cosas, pero cuáles serían como las cositas que usted dirían, no se olvide de esto. Sí, yo creo que no hay que olvidarse del autocuidado, porque a veces la gente se empieza a como ahogar por el dolor y es entendible cuando una persona tiene dolor, como que se sienta ahogado, pero no hay que dejar como los aspectos de la vida y el autocuidado de lado. Y hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que es una frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces yo puedo tener dolor, pero cómo lo vivo ese dolor, cuánto sufro, cómo lo sufro, eso es algo que yo puedo aprender a manejar. Y ahí hay que buscar las ayudas que sean necesarias. Así que eso, como un abrazo de esperanza, porque esta gente, de verdad las personas que sufren dolor la pasan mal. Entonces, decir que a lo mejor, lamentablemente desde la medicina no tenemos todas las respuestas para decir que se les va a quitar totalmente el dolor, pero sí que a lo mejor se pueden ayudar en ciertos aspectos, pueden aprender a hacer las cosas de otra forma, a poder aprender a vivir con esto. Y hay pacientes que igual a lo mejor va a ser un impacto positivo y se les va a disminuir el dolor y efectivamente van a estar mejor. Sí, y finalmente, eso también nosotros siempre decimos de que algunas enfermedades nosotros podemos curarlas, ¿cierto? Otra, finalmente, uno lo que hace es acompañar al paciente en el proceso. Y probablemente el dolor sea, en este caso, dolor crónico sea también una de esas enfermedades o patologías o condiciones. Así que, doctora Prado. Muchas, muchas gracias. Muy interesante conversación. Sin duda, esto va a ser de mucha utilidad para las personas que nos escuchan, nos ven a través de las diferentes señales de Ufrovisión. Recordar que estos capítulos, ¿cierto? Luego quedan grabados y además quedan subidos, ¿cierto? A todas las plataformas online de Ufrovisión y retransmitidos, ¿cierto? Además también por el canal 48 de Telefónica del Sur. Así Gracias por que, la invitación. muy buenas noches. Buenas noches.